Vamos a hallar la inversa de esta matriz. Paso 1. Hacer el determinante. Vamos a hacer el determinante de esta matriz, que sería 1 por 2 por 0, 0, más 1 por 1 por 0, 0, más menos 1 por 1 por 1, menos 1. Así que vamos a poner aquí menos 1. Y ahora, menos 0 por 2 por 1, 0, menos 1 por 1 por 1, 1, menos menos 1 por 1 por 0, 0. Por tanto, el determinante de esta matriz es menos 2. Luego tenemos que hacer la matriz de adjuntos. ¿Qué es el adjunto de un elemento de una matriz? Imaginemos una matriz que tiene el elemento aquí A, I, J. Y aquí tiene otros elementos. Pues es el elemento, el número A y J por menos 1 elevado a I más J, que es la posición que ocupa dentro de la matriz, fila más columna, por el menor de ese elemento, que es tachar esta fila, esta columna y esta fila y coger el resto de los elementos. Entonces, yo hago una cosa que llamo matriz gigante, donde voy escribiendo los menores. Perdón, esto no es. Entonces sería si tacho esta fila y esta columna, me queda 2, 1, 1, 0. Y como esta es la fila 1, columna 1, tiene signo positivo. Fila 1, columna 2, tacho. Fila 1, columna 2, y me queda menos 1, es el signo. He hecho menos 1 elevado a 1 más 1, que es 2, que es más 1, y pongo un más. Tacho, primera fila, segunda columna, me queda menos 1, 1, 0, 0. Y el signo sería negativo. ¿Por qué? Porque 1 más 2 es 3 y menos 1 elevado a 3 es menos 1. Luego, tacho, primera fila, tercera columna, y me queda menos 1, 2, 0, 1. Con signo 1 más 3, 4, positivo. Y así voy tachando. Segunda fila, primera columna, queda 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Los signos van correlativos, más, menos, más, menos, ahora sería más. Tacho, segunda fila, segunda columna, queda 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Siguiente sería menos, segunda fila, tercera columna, 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. El siguiente sería más. Tacho, tercera fila, primera columna, 1, 1, 2, 1. 1, 1, 2, 1. El siguiente sería menos. Tacho. Tercera fila, segunda columna, queda 1, 1, menos 1, 1. 1, 1, menos 1, 1. Más, tacho, tercera fila, tercera columna, 1, 1, menos 1, 2. Ahora hago esos determinantes y me queda esta matriz.
2 por 0, 0, menos 1, con un más delante, menos 1. 0, 0, 0. Menos 1 por 0, más 1, con el menos que tiene delante, queda el determinante menos 1, con el menos más 1. 0, menos 1. 1 por 1, 1, menos 2, menos 1, menos 1. 1 por 1, 1, menos 2. Y 1 por 2, 2, más 1, 3. Una vez hecha esta matriz, solo me queda hacerle la traspuesta, que es cambiar filas por columnas y columnas por filas. Es decir, cojo la primera fila y la escribo como una columna. Menos 1, 0, menos 1, 1, 0, menos 1, menos 1, menos 2, 3. Y el último paso es dividirla entre el determinante. El determinante era menos 2. Pues entonces la matriz inversa es 1 medio, menos 1 medio, 1 medio, 0, 0, 1, 1 medio, 1 medio y 3. Nunca viene mal comprobarla. Menos 3 medios. Vamos a comprobarla, sería multiplicarla por la matriz original, que es 1, 1, 1, menos 1, 2, 1, 0, 1, 0. Entonces, multiplico y me queda por 1, 1, 1, menos 1, 2, 1. 0, 1, 0. Y me queda 1 medio por 1, 1 medio, 1 medio, menos 1 medio por menos 1, más 1 medio, más 0, 1 medio, más 1 medio, es 1. Luego, primera fila por segunda columna, 1 medio por 1 es 1 medio, menos 1, más 1 medio, 0. Primera fila por tercera columna, voy operando y veo que me queda 0. Vamos bien. 0, 0, 0, 0 por 1, 0, 2 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0, 0, 0, 1 medio, menos 1 medio, 0, 1 medio, 1 medio, más 2 medios, 3 medios, menos 3 medios, 0 y 1 medio por 1. Más 1 medio por 1, 1, menos 0, 0, perdón, 1. Este tiene que ser el resultado si la inversa está bien hecha. Una matriz, por su inversa, en cualquier orden, tiene que ser la matriz unidad.